Por otro lado, hay conmoción en México. Escucha esta historia. Es que fue un brutal asesinato de dos hermanos, uno de ellos actor y el otro músico. El gremio artístico lamentó el crimen y ha exigido a las autoridades que los responsables sean castigados. Agustín Olaez tiene lo último. Adelante, Agustín, te escuchamos. Así es, Lourdes. Apenas el viernes los reportaron como desaparecidos. Ayer los encontraron con visibles huellas de tortura en el interior de esta casa. Los hermanos Tirado desaparecieron el viernes. Los vieron por última vez a bordo de un automóvil al norte de la colonia Roma, en la Ciudad de México. De inmediato, familiares y miembros de la comunidad artística como Lalo España comenzaron a buscarlos. Difundieron sus fotografías en redes sociales. Jorge Tirado era músico, Andrés, actor de teatro. La policía confirmó ayer por la tarde que ambos fueron torturados y asesinados en una casa de la misma zona, donde dos días antes los vieron con vida. Los encontraron amordazados con cinta canela, atados de pies y manos, junto a los hermanos de 34 y 27 años. Identificaron el cuerpo de su tío José González, de 73 años. Informamos que hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la colonia Roma, confirmó esta madrugada en un tuit del secretario de Seguridad Pública capitalino. Dijo que primero los habían presentado como testigos y terminaron arrestados después de las primeras investigaciones. Algunos medios en México indicaron que los detenidos, dos mujeres y un hombre, vivían en el mismo domicilio que las víctimas, con quienes sostenían una disputa legal por la propiedad. Revelaron que el viernes habían permitido el acceso a la vivienda de sujetos armados que los mantuvieron plagiados. Solo dejaron con vida a Margarita, de 76 años, a quien también reportaban desaparecida. Luego de conocerse el crimen, varios famosos reaccionaron. ¡Qué impotencia, qué dolor, qué rabia, qué miedo a nuestro país! Justicia para esta familia, escribió la actriz Sandra Echeverría. Eso no debería pasarle a nadie. ¿Cuándo podremos sentirnos seguros en nuestro país?, cuestionó el actor y youtuber Alan Estrada. También la actriz Mara Escalante se indignó con la noticia y pidió consuelo para la familia. Qué triste relato, Agustín. Muchos nos estamos preguntando, ¿cuál fue el móvil del crimen? O sea, ¿qué ha dicho la policía? ¿Qué se sabe? Más allá de los reportes en prensa escrita, esta información que se ha filtrado y que ya veíamos, la Fiscalía Capitalina no ha dado detalles, no ha hablado sobre el móvil puntualmente. Lo que sí sabemos es que ya interrogan a algunos testigos y además analizan los videos de las cámaras de seguridad en la zona. Lourdes, mi reporte en vivo desde las calles de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, y nosotros les vamos a mantener informados acerca del desarrollo de este caso, que es terrible.